explicar significa alumbrar al mundo. ¿Dónde está la luz nuestra de judaísmo? ¿Dónde está la luz del judaísmo? O sea, ¿qué fue lo que Hashem en la Torá dio de luz para el judaísmo? Ustedes saben muy bien qué es. Voy a explicar. Miren, voy a hacer aquí un tipo croquis. Vamos a suponer que esta es la Azara del Beit HaMikdash. Explico. Todos sabemos que el Kohen Gadol entraba a un lugar que se llama Kodesh HaKodashim. Acá está el, pues al revés, ahí está el Mizrah. Para allá está el Oriente, para aquí está el Occidente. El Kohen Gadol entraba por aquí, ¿okay? Tenía el Ulam y entraba por aquí. Fíjense, acá había una cosa que se llamaba el Ulam, que es un pasillo largo. Lástima que no traje el mapa, no pensaba hablar. La puerta, el Ejal, ¿qué había dentro del Ejal? En el Ejal había aquí la mesa y aquí la menorá y aquí estaba el altar de oro. Acá estaba el altar de cobre, aquí estaba el altar de oro. Este es el lugar más sagrado. Y aquí había dos cortinas. En el tiempo del Beit HaMikdash, primero era una pared, en el segundo Beit HaMikdash, dos cortinas. En el primer Beit HaMikdash, pasando la pared, había, este es el Kodesh HaKodesh, ese es el Arona Kodesh, el Arona Kodesh, está hablando mucho, el celular hoy, no se me cae, le doy un beso. Ok, entonces, el celular es el Arona Kodesh, el Kohen Gadol entraba aquí, el Kodesh HaKodesh, ¿cuántas veces entraba el Kohen Gadol? ¿Quién sabe, verdad, Jaime? ¿Cuántas veces entraba? Una vez al año. Una, dice, tú dices una, tú dices... ¿Cuántas veces entraba? Una, no, ¿cuántas veces entraba? Lo decimos siempre, se da la boda. ¿Cuántas veces entraba? Entraba cuatro, mi querido Abraham. ¿En? ¿Ya? ¿Cuántas? Entraba un día, tú te metiste un día, sí, un día al año. Kipur. Pero entraba cuatro veces el Cohen. ¿El Cohen para qué entraba? Entraba primero, le hacía Shejitá al toro, salpicaba la sangre adentro, después se Shejitá al chivo, salpicaba adentro, doble, dos, después metía el ketore, tres, y después entraba por cuarta vez, ¿a qué entraba? A limpiar, porque alguien tiene que entrar a limpiar, la limpieza es muy importante en la Torá, alguien tiene que limpiar, y no podía mandar a Ángel ni a José, bueno, así se llama José, no podía mandar a una muchacha, tiene que ser que entre el cohen, nadie puede entrar ahí, el cohen no entraba ahí. El mismo coordinador limpiaba todo, sacaba las cenizas, sacaba la sangre, todo sacaba, le quedé limpito para no que entre, nadie entraba. Nadie entraba. Además estaba amarrado, ¿no? Sí, para que se iba a mirar. En el segundo Beit HaMikdash se compraba, la tribuna que no la se compraba. Entonces cualquier chafa, como yo, tipo de chafa, no, Barmina, no. Entraba y se hacía coordinador. Y entonces Barmina, Mamina, si se moría, por eso tenía el Kohen Gadol, una de las ropas que es el mit, las campanitas. Si no sonaba las campanitas, quiere decir que el señor no contó el cuento. El señor ya pasó al otro equipo. Entonces, lo sacaban así, porque si no pensaba bien, si pensaba cualquier cosa. Imagínense, bueno, no es el tema de eso, pero lo que podía pensar el Kohen Gadol adentro, o sea, si el Kohen Gadol lo que decía se cumplía, lo que decía se cumplía, todo. Dice los jamín, el Kohen Gadol no se puede casar con una mujer viuda, ¿sí? El Kohen normal sí, el Kohen Gadol no se puede casar con una mujer viuda. ¿Por qué? Si el Kohen Gadol, el Kohen normal no tiene problema, que dice que no hay problema que se case un Kohen con una viuda. ¿Cuál es el motivo? El motivo es para que no pienses. El Kohen Gadol, por ejemplo, con perdón ustedes, le echó el ojo a una señora. No, casada. Casada. Entonces él entra a Kodesh HaKodashim, le dice, Diosito, le dice todo, dice, sácame a este, ¿no? Para que se pueda casar con esa mujer. Por eso el Kohen Gadol no se podía casar con una viuda. O sea, si, la pregunta es, ¿se puede pensar eso si quedaba viudo el Kohen Gadol o no? Pero la gente podía pensar, si se moría uno, la gente pensó, qué raro, ¿eh? Entró el Kohen Gadol, el otro día se falleció este. Debe ser de Kohen Gadol. Entonces, Kohen Gadol se iba a casar con ella, para pensar que él lo pidió. Claro. No importa ahora. Entonces, lo principal que voy a decir es, fíjense lo que dice el Zohar. El Zohar dice que lo que dije yo recién en la sala,
es como una cara, una persona. Está en Ulam, es como él, los labios. Después, acá viene la nariz, labio. Reas Nehoah, el altar es Reas Nehoah, que es incienso, para oler. Acá están los ojos, un ojo, otro ojo, y acá está la mente. ¿Okay? Se lo ve en vista pájaro. Se lo ve en vista pájaro, exactamente así. Tengo el labio, la nariz, los ojos y la mente. La mente es lo más sagrado que hay. ¿Dónde está la llamada de la persona, Jaime? ¿Dónde está? En el corazón. ¿Acá dónde? ¿La sangre? En el corazón. La mente. ¿El corazón? A ver. La mente. La mente. A ver, ¿quién más? ¿Dónde está la llamada de la persona? En los ojos. ¿Dónde? En los ojos. ¿En el estómago? En el hígado. ¿En el hígado? ¡Wow! Eso no lo escuché nunca. Siempre que pregunté, nunca escuché el hígado. La primera vez. La llamada. En la sangre está el nefesh. Hay nefesh, ruach y neshama. Nefesh es la vida. El animal también tiene sangre. Por la sangre también palpita el corazón. También tiene hígado el animal. Perdón, Emily. El animal tiene también hígado. ¿Ok? Ruach es el espíritu, el respirar. ¿Ah? El animal también respira. El neshama. No, perdón. El animal tiene nada más nefesh. Otros tienen ruach. El yorí tiene neshama. ¿Dónde está la neshama? Acá, acá está la neshama. Neshama está acá. Acá tenemos la neshama. Neshamita mía, querida. Acá la neshama piensa. Neshama es la que decide. La neshama es todo, está acá arriba. Acá está el cuerpo, está el ruach y el nefesh. Acá está la neshama. Ruach me malerá. Ruach quiere decir que habla. ¿Qué pasó, Jaime? Es muy chiquito para ti. Nada más. A ver, Jaime, siempre me traes un vaso de agua, por favor, nada más. Gracias. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Acá está el, la luz. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Para qué está prendido la menorá? ¿Para qué está prendida la menorá? Entre paréntesis, antes de seguir, voy a decir algo. Que las mujeres se van a poner contentas, los hombres no tanto. El mundo, todo el mundo, el número, ¿cómo se llama? Cabalístico, o el número segulí, acá vemos el segulí. El número es el 7, nuestro número. 7, 7 días es Shabbat, 7 días, 7 años es Shemitah, 7 años es Yobel, 7, 7, 7, 7, todos 7. A los 7 años, son 6 y un día, el niño ya tiene más. Inteligencia, a los 14, 13 y un día, son 7 y 7, ya cumplió la mitzvah, a los 20, que es 21, 21 se casa, y así. Uy, se llama suerte, me gusta estar. Y así es la vida. 70 años, 120 años para todos, dijo David Amelech, y de Messi el Antonio Baem Shivim Shana, normal 70, que llevamos más, bueno, ya vivimos más años, pero 70 es, ya se llama que ya cumplió lo mínimo de su. De su etapa, de su tarea, y todos 7. También la menorá son 7. La menorá son 7. ¿Sí? 7 brazos. ¿Por qué 7 brazos? ¿Por qué 7? El pueblo de Israel necesita 7 bases, 7 columnas. ¿Cuántos patriarcas tenemos nosotros? Rápido, patriarcas. 3. Abraham, Isaac, y Jacob. ¿Cuántas matriarcas tenemos? 4, Sarabia, Carlos, son 7, es la menor. Momento, ¿nos están ganando 4-3? Si no hay 4 matriarcas, no se mantiene el mundo. La mujer mantiene el mundo. Ok, eso es nada que ver, eso no viene a clase. Eso lo digo para clase, la clase de damas, no cuando hay hombres presentes. Al revés, tengo que decirlo cuando hay hombres presentes. Ok, entonces, de todas maneras, eso es la menorá. La menorá está acá. La menorá alumbra, porque es el primer de la luz. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? Le voy a decir algo muy profundo y espero que me lo entiendan. No, no es muy profundo, pero es más bien cabalístico y que me lo entiendan. A ver, ¿qué es la luz? Dijimos, alumbrar. La persona reacciona, tiene reacciones. ¿Okay? A toda acción hay una reacción.
persona puede estar contenta, puede estar triste. La menorá es la jojma, es la inteligencia. La luz, así la menorá, representa, simboliza a la jojma, inteligencia. ¿Ustedes saben cómo una persona tiene jojma? ¿Cómo se despierta la jojma en la persona? Increíble. Dice el Talmud que había la familia de Itró. Itró era el suegro de Moisés, de Moshe Rabbeinu. La familia de Itró y de Eviná y Itim, ellos eran los Dayanim, los jueces de Israel, era la familia de Itró. Dice la Gemara, ¿dónde vivía la familia de Itró? ¿Dónde vivían? ¿Sabe dónde vivían? ¿Itró? ¿Dónde? No, no, Itró vivía en Israel, pero cuando entraron a Israel, la familia de Itró, en Israel, perdón, si no, no expliqué, en Israel, ¿dónde vivía la familia de Itró? En Israel, ¿dónde vivía? ¿Dónde? Ir a Temarim. En Yerijó, la ciudad. Acá, Gaby, en Yerijó, la ciudad de los dátiles. ¿Por qué vivía en la ciudad de los dátiles? ¿Qué tiene que ver la ciudad de los dátiles? De Rincón Dátiles, dice la Gemara. El Dayan, cada Dayan, cada vez que hacían juicio, cada día, cada mañana, antes del juicio, se comía un dátil. El dátil es lo más dulce que existe. ¿Sí o no? Cuando hablamos de la Gemara, miel, miel, ¿qué es miel? No es miel de abeja, temarim, miel de temarim, miel de, ¿no? Dátil, es lo más dulce que hay. La dulzura, cuando uno dulce, lo pone, cuando uno come algo dulce, si yo estoy diciendo que es a jajamín, ahí sí en la cabalá. Cuando uno come algo dulce, ¿sí? Se pone contento. Y si se pone contento, se abre el cerebro. Si uno está tirado, todo así, deprimido, ni siquiera puede pensar. ¿Por qué se atrofia el cerebro? Perdón que les diga. ¿Por qué tenemos un señor mayor, una señora mayor que se atrofia? Porque están deprimidos, decaídos. No lo usan. Entonces, ¿qué pasa? Esto hay que usarlo. Les voy a decir una cosa. Que nada que ver, pero les voy a decir. La Gemara, ¿qué tal no? Si uno no quiere estudiar la Lechem Shaman, vamos a poner, no estudiamos Gemara porque ayer lo ordenó, estudiamos porque ayer no estudiamos Torah. Pero sin eso también, cuando uno estudia Gemara, se le aceita los engranajes. El Hajam, Abstein vivió 102 años y estaba fresco como una lechuga. El Rav Shach a los 107 años estaba fresco. El Rav Eliashim a los 100. El Rav Obadiah a los 93. Los grandes Hajamim, hoy en día Rav Haim Kanievski ya tiene 120 años, arriba de 90, está fresco como un jovencito. Y piensa bien y sabe por qué. Porque usa esto. Leavdil, aunque lo use jugando al ajedrez, hay que usarlo. Hay que usarlo esto, esto está para usarlo, no para ponerse la equipa nada más, está para usarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo uno puede usarlo? Cuando está contento, ¿cuándo uno puede decir una cebara? Uno está estudiando Gemara, cuando está deprimido, no le sale nada. ¿Qué quiere decir todo eso? Por eso se come el dulce lo pone contento, y contento... Hacemos los juicios. Hacemos los juicios. La luz significa estar contento, poner contento al otro. Esa es la luz de la menorá, porque la menorá tiene jojma. La jojma es inteligencia. Inteligencia cuando estás contento. Cuando estás contento, cuando estás alegre, alumbras a tu compañero y le despiertas. Cuando tú le das una. Le das a decir, ya que estamos hablando del Rav de Ponevich. Una vez el Rav de Ponevich era famoso, habían hecho eso, no dije diciendo Afshah, Afshah era Rosh Yeshiva, de Ponevich. La Yeshiva más grande, bueno, Leikut. Creo que con Leikus son los shows más grandes que hay en el mundo. Leikus de Estados Unidos y Ponevich. No, hoy en día está Mir también. Mir tiene 4.000 alumnos. Ok. Pero de los shows más grandes que hay se llama Ponevich. El Rosh Yeshiva, ¿quién creó Ponevich? ¿Quién lo creó? Ponevich era Rav Kahneman. Él la creó. Él vino un día, se subió ahí a Bnei Brak, estaba todo desértico, tipo la ciudad de la Torah. Y él dijo. Se empezó a mirar acá y allá y allá. Y un rabo que lo conozco, me lo contó él, Babshulush, de Petah Tikva, eran jovencitos chiquitos, ya, creo que ya, no sé si falleció, ya era mayor.
Y estaban tres muchachos caminando por ahí y le preguntan, Rebe, Rab, ¿se le perdió algo? Era todo desierto. Dice, ya encontré, acá tengo la yeshiva para mis alumnos, acá tengo la penemía, acá tengo el comedor, acá tengo... Dije, jajam, querían llamar al manicomio para que se lo lleven al manicomio. ¿Qué le pasa? Él construyó Ponevich. Pero él iba a juntar dinero. Su jajam se llamaba el Brisker, el Rab de Brisk, era jajam de él. Y entonces un día va a juntar dinero y la gente no le da. Israel, él era una persona que Israel, Estados Unidos, iba. Le fue a preguntar al Brisker, jajam, no puedo juntar dinero. Dice, mira, ¿tú cuándo vas? ¿Qué haces? Entro, le digo, señores, hay una misión muy importante, que tenemos una yeshiva, no sé qué. No me lo van a creer lo que le dijo el Rabbi Bisk. Ah, sí, bueno, que a la gente le gusta cuando tú estás contento y riéndote así. Cuenta un chiste, como dice la Gemara, que Rabá contaba un chiste antes. Rabá dice que la Gemara, que Rabá era un jajam grande de la Gemara. Antes de empezar la clase, contaba un chiste. Por supuesto, un chiste bueno, no un chiste malo. Contaba un chiste, todos se reían y empezaban a estudiar. ¿Qué pasó? Lo que dije recién. ¿Estás contento? Pues estudiar. Entonces le dijo, entra riéndote a las carcajadas y habla con la gente riendo y dile lo que quieras. Está muy gordo, está muy flaco, lo que sea, para que se ría. Si se ríe, y así fue, dice el Rab. Fue el otro día, fue de un Ashir que nunca le daba dinero, entró, empezó a hacer esto y lo otro, y relajo, no relajo, así al día. Y el otro dijo, la verdad, me alegraste mi oficina. Vino la secretaria, vino la otra, ¿cuánto necesitas? ¿Qué quiere decir eso? No es un cuento. Entonces lo que decimos es, cuando tú alegras al otro, le estás iluminando la vida. Lo estás levantando y tú no sabes todo lo que viene después. Tú no sabes todo lo que viene. Cuando tú le haces una buena palabra, ¿cómo? Impresionante. Esta semana también voy a contar, resumir. Entré a un bar mitzvah. Esta semana, el lunes, hizo bar mitzvah. No, fue el jueves pasado, perdón. Hace una semana, Ari Holz hizo bar mitzvah. ¿No? Ok. Dos bar mitzvah, dos hijos. ¿Dónde? ¿Marian David? Ahí abajo, Marian David. El salón de fiestas. Y me invitaron, yo fui 5 minutos, nada más, entré y me puse a bailar con todos los niños. Al otro día me dice, y se lo digo también a mi esposa, a la mamá, se lo digo a mi esposa también, la llamó a mi esposa, a la mamá del niño, de un niño, no del bar mitzvah, de un niño. No durmió toda la noche de alegría porque bailó conmigo. Yo no sabía que era tan importante. El niño que bailó conmigo no sabía. Entonces ahora cuando voy a llevar mitzvah, voy a bailar con cada uno y uno. Y Hajam también. Es Hajam Nakash, bailó conmigo, cantó conmigo. Todos los famosos Hajam Nakash por sus cantos y todo. Cantó conmigo, bailó conmigo. Yo también canté ahí, agarré el micrófono y les canté. Al bar mitzvah le queda toda la vida. Hajam cantó en mi fiesta. Entonces eso se llama alumbrar. Yo no entiendo que estoy diciendo ejemplo de mí. Perdón. O de esta parte, porque eso todo el mundo lo hace, todos los ajamí que saben lo hacen. Alumbrar al otro, darle un poquito de alegría. Entonces, dale un poco de alegría, dale un poco de vida, y entonces estás reviviendo al mundo. Y de un niño ese, tú no sabes todo lo que va a hacer. Lamentablemente estamos viviendo en una generación donde hay mucha depresión, hay muchos problemas internos, nos llega muchísimo. Hay pánicos, hay miedos, hay esto, hay lo otro. Todo el mundo. Pastillas se hicieron ricos, los antidepresivos. Se hicieron ricos las fábricas de antidepresivos. Y lo que sea, y todas las cosas que conllevan a eso. Y las mujeres a veces hay más que los hombres, o no sabemos, están tapados. Pero existe todo eso. Necesita alegría nada más. Pero es fácil hablar. Los jamín dijeron, si la señora, yo les digo también, la señora o el señor están deprimidos, aunque sea la semana del Tisha B'Av, pones la música a todo dar, no te puedes deprimir, depresión es peor de escuchar música del Tisha B'Av en la semana del Tisha B'Av. La depresión es peor de escuchar música en la semana del Tisha B'Av.
Tengo casos que no los voy a contar, ya no vienen al tema, pero hay personas así deprimidas. Este año nos pasó que nos decían, la verdad que, de verdad, nos decían, hay gente que se quedó en la casa, gente mayor. ¡Un año en la casa! ¡Ajá! ¿No se van a deprimir? ¡Un año en la casa! Y más con la esposa, perdón. No. Y bueno, estar un año así, ¿cómo? Ustedes saben que... Vamos a contar un chiste. Salió, no me acordé. Habían... Barmina, perdón. No es malo, pero es... No tan lindo. Y sabe, tres personas llegaron a la morgue, los trajeron. ¿Saben qué es la morgue? El patólogo se llama así. Entonces el patólogo tiene que analizar por qué se murieron. Los tres estaban riendo. Se estaban riendo los tres. O sea, murieron riendo. Entonces cuando vino el patólogo, preguntó, dijo, ¿por qué se están riendo? ¿Qué pasó? Dice, este justo se había ganado 30 millones de dólares y no aguantó la sorpresa. Y se murió, pero se murió riéndose porque ganó la lotería 30 millones de dólares. Y el otro, con perdón, el otro le dijeron que se murió la suegra y se rió y se murió la otra. No, vale, no, es un chiste, ¿no? Y el otro que no, antes se murió porque cayó un rayo. Le partió un rayo. ¿Por qué está riendo? Porque pensó que era una foto. No lo decía nada. No lo decía nada. Pensó que era una foto, es un flash, se está riendo. Hay que reírse en la vida, no por estas cosas, hay que reírse en la vida. O sea, la vida está para, al contrario, y lueta yembe simha. Pero no te la guardes tú la risa, tú tienes que compartirla con el otro. Si la compartes, el otro vive, revive. Es la vida que le estás dando. Está dándole vida. Le voy a contar. Acá tengo varias cosas. Dice aquí, por ejemplo, había un jajam que... No, tiene, ah, sí. Voy a contar algo muy interesante que pasó en Pereira. Había una señora que vivía en Tel Aviv. Ella era la directora de una empresa muy importante en Tel Aviv. Baruch Hashem en Tel Aviv están muy bien, están haciendo mucho dinero. Pero de pronto estaba deprimida. No le iba bien. No le iba bien la parte sentimental, la parte familiar. Vino una amiga de ahí en Tel Aviv y le dijo, ¿sabes qué? Hay un rab que se llama Rab Haim Kanievski, que vive en Tel Aviv. Vamos a pedir una veraja. No, religiosos, no los quiero ni ver, ni ver. Voy a entrar a celebrar. ¿Qué te importa? ¿Quién pierde? Perdido por perdida. Perdido por perdida. Vas a escuchar unas palabras del Rav Haim Kanievski, perdón, de la esposa cuando vivía. La esposa de Rav Haim Kanievski, ¿sí? Bacheva, que mi esposa entró varias veces de ella. Era algo impresionante. Vas a pedir una veraja, porque la jaica es que no recibe mujeres. Pero la esposa sí. Y la esposa daba verajón. Daba verajón. Entonces, yo en una oportunidad, yo soy internacional, tengo 8 hijos, 4 israelíes, 2 argentinos y 2 mexicanos. Tengo de todo. ¿Sí? Americano no tengo ninguno. Pero uno de las israelíes, pues acá está la israelía, acá está mi hija, la mayor. Bueno, no mayor, israelía. Pero una de ellas, Israelía, que vive aquí, estábamos en Israel, y mi señora tenía que aliviarse. Pero hay una segulá, hay una verajá en Israel, que las señoras embarazadas que están por dar luz van, se sientan en la silla de Rav Haim Kanievski, donde estudia él, y después van y ese día fuimos. Mi señora dijo, hasta que yo no me siento en la silla de Rav Haim Kanievski, no me voy a aliviar. Era 8:30 de la noche. 9:15 llegamos, se sentó, no daba más, la rabanita le dice, vete al hospital. Se sentó, llegamos al hospital 9:15. Con perdón de ustedes, le pregunto al doctor, ¿me puedo ir al baño un minuto? Sí, vaya, fui. Tardé a lo mejor 5 minutos, volví, ya había venido. No tuve el momento del parto, ya había tenido. Lo que es Rav Haim Kanievski y todo, bueno, pero vuelvo a lo que estábamos hablando antes. Rav Haim Kanievski, ella le dice, ¿qué te importa? No le hagas caso a los religiosos, ¿verdad? Ok. Se tomaron un camión que va de Bnei Brak, de Tel Aviv, Bnei Brak, no es
Son a lo mejor, ¿cuántos son? ¿20 minutos? 20 minutos de Tel Aviv, media hora máximo, si hay tráfico. ¿Por qué? Ella no sabía dónde quedaba la casa de él. No sabía dónde quedaba. Hasta que se lo tomaron, ese número 54, como decía Rav Kaninsky. ¿Por qué se llama 54? 50 y 4. Cada 50 minutos vienen 4 seguidos. Tienes que esperar 40 minutos para que venga un camión. Entonces, tomó el camión, empezaron a avanzar, De repente ven que entran al Nebrak. Había un jovencito con sombrero, mejor y llevaba un montón en el camión. Y entonces le preguntan, las dos muchachas eran de Tel Aviv, no venían de vestido de la cabeza hasta el pie. ¿Okay? Entonces le dicen, dime, falta mucho para la casa de Rav Haim Kaninsky. Sí, sí, bájense ahorita. La próxima parada. Se bajaron los dos, la próxima parada. Mira para acá, mira para allá. ¿A dónde vamos? Pasa una muchacha, una señora por ahí, le dice, perdón, señora, la casa de Rav Haim Kaninsky. No, tómate el camión, tiene como 10 paradas para llegar a la casa. Le dice, esta la que no quería ir. La que no quería ir, dice, viste cómo los religiosos, viste cómo nos hicieron bajar antes, qué maldad que tiene, te hizo bajar antes, te das cuenta. Dice, no, pues se equivocó. ¿Qué se va a equivocar? Agarraron. Me voy a comer a Tel Aviv. No, por favor, ya estamos acá. Tomaron de vuelta el camión, a las 10 paradas, ahí bajaron en la calle de la Shvam, en la casa de la Jalita Nies. Se bajaron ahí, comienzan a caminar. ¿A quién ven? Al joven ese, el joven que les hizo bajar. Le dice, mira, ve cómo ves qué maldad. Él venía para ahí, él venía para la casa de la Jalita y nos hizo bajar antes. Mira qué maldad. Se acerca el joven a ellas. Perdón, ¿ustedes son las dos señoras? Sí, somos nosotros, que nos hiciste bajar antes. Porque ahí en Israel, nadie tiene pelos en la lengua, ¿eh? Todos. No es como México, que no dice nada. Por eso se llaman sabre, sabre en la tuna. Pica por fuera, pero dulce por dentro. Acá a lo mejor en México, no picamos por fuera, y no sé si somos dulces por dentro. A lo mejor somos hipócritas. Por fuera, y por dentro a lo mejor pienso diferente. Porque digamos, no todos, algunas personas son así, todos. Entonces, le dicen, sí, somos nosotros. ¿Por qué? Yo estaba mareado cuando me preguntaron. Entendí mal, yo no iba para la casa de Jesús, yo me entendí que es mucho más lejos. Pero me equivoqué y lo bajé ahí. Cuando después me di cuenta de lo que hice, dije, voy a ir a encontrarlas ahí para pedirles perdón. No solamente, acá está el dinero del camión que se gastaron ustedes de las últimas paradas. Cuando vieron eso, qué gente, qué muchacho, pensamos mal de él, se equivocó. Y vino especialmente a la casa de Rav Haim Kaninsky para pedirnos perdón y para darnos las monedas. Cuando subieron las dos a lo de la Rabanit Bacheva, le contaron todo. ¿Qué le dijo a Rabanit Bacheva? Le dijo que eso no es el único. Acá todos son así. En Ginebra todos los muchachos son así. Todo lo que estudia un poco de Torah es así. Esta directora, gerente de la fábrica dijo, si todos los muchachos son así porque estudian Torah, yo quiero que mis hijos estudien toda la vida, no cumplía ni los años, ni era casada siquiera. No cumplía nada ese muchacho. ¿Okay? Un jajam, pasaron muchos años. Esta historia la contó el Rab. Rab Zamir Cohen la contó, esta historia. Vida Brut, la contó Rab Zamir Cohen, Rafán, ya no me acuerdo quién de los dos, no importa. La contó. Historia, terminó la plática y se levantó una niña de 17 años que usaba vestido y cheniut y el pelo recogido, no sé qué. Ajá, yo soy la hija de esa señora y todos mis hermanos estudian Torah en la Yeshivot. Ahora fíjense una palabrita, una palabra,
fue a darle, le dijo, perdón, fue sin querer. Nosotros a veces no sabemos decir perdón, no sabemos decir hola, no sabemos decir adiós, no sabemos darle al otro la importancia. Le digo una cosa y a veces uno, yo, por ejemplo, a lo mejor otro más a mí, no saludo a mujeres, yo no puedo si una señora está, tengo que decirle, hola señora, le puedo dar para toda la vida un saludo. Y es así, porque si tú le das vuelta la cara, entonces va a decir, esto es religioso, es mala impresión. Y aparte le estás robando el saludo. Dice el Pasú, ¿cómo uno puede robarle a un pobre? Si piensa el Anim de Batejem. Ustedes tienen el robo del pobre, de los pobres en sus casas. Hay para robar al pobre, ¿qué tienes para robar al pobre? Rico, al pobre que le vas a robar. Se la llamará. Al pobre le estás robando el saludo. ¿Por qué? Porque una persona a veces se fija quién saludar. A este me conviene. Este dice, ajá, Macacho está allí. Rico, me conviene saludar. El otro no tiene dinero. Ajá. No, saludo. Les quiero contar algo también, con perdón. También les pido perdón. Yo estaba en la Tevilá una vez. De hombres, dice, ay, vamos a la Tevilá. Todos los viernes vamos a la Tevilá. Ok. Estamos en la Tevilá. Yo me estoy dando la regaderazo. Al lado mío hay un señor mayor que también. Estamos dos dándonos el regaderazo sin ropas, ¿no? Por supuesto. Y el señor empieza a hablar. Me dice, ¿de dónde eres? Esto, lo otro. Y trae. Y me habla. Estamos ahí bañando. Me habló. Ok. Terminamos de bañarnos. Fuimos a la Tevilá. Salimos. Se empieza a vestir el señor. Vestido de harapos, era uno de los, el que fue a Israel sabe que hay los limosneros, se hace todo mal, huele, con perdón ustedes, huelen mal y todo, limosneros. Ahora yo en ese momento quería escapar de ahí, dije, a ver, si yo hubiese sabido que es este señor dentro de la actividad, ¿me hubiese hablado? A lo mejor no le hubiese hablado. No estamos sin ropa, somos todos iguales, 120 años somos todos iguales. Ahora, no, puede ser que él tenga zapato de Ferragamo y el otro tenga, y entonces somos diferentes, ¿ok? Pero esto, una vez el Elías de Ben David, alaba Shalom, estaba con Zafra, Edmond Zafra, de los más ricos del mundo, Edmond Zafra, era muy amigo de él, Edmond y Yuyu y el otro de Moisés, era muy amigo de todos, el Elías de Ben David. Yo estaba con Edmond en el coche y le pregunta, le dice rápidamente, dime Edmond, ¿quién es más rico, tú o yo? Y Edmond le dice, pero, él tiene 20 millones, 20 mil millones de dólares, ¿qué tiene? Nada, para caer en su cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué me está preguntando? ¿Quién es más rico, tú o yo? ¿Quién tiene más riqueza? Dice, Johan. Dice, ¿dónde está tu riqueza? ¿Cómo? Tengo propiedades, tengo todo. O sea que tú no tienes nada, tú solito, si te vas al desierto, yo tengo toda mi riqueza acá, toda la Torah entera está acá adentro, tú tienes tu riqueza en otros lados, esta es la riqueza de la persona. Y le dice, y lo llevó Zafra, al Rab de Hades, se lo llevó una vez a Dil, le mostró su casa de vacaciones, todo esto era el puerto de Yigue. Y el baño era el doble, y era una casa de 3.000 metros, no, una cosa, una mansión. Y le mostró, entonces la rabia de David, pero acá, vio acá. Se quedó pensando, me dice, jajam, ¿en qué estás pensando, jajam? Estoy pensando, no sé cómo te vas a arreglar en 2x2, me dice. ¿Te acuerdas de esa? Está muy dura esa, ¿no? ¿Cómo te vas a arreglar en 2x2? Para minar, o sea, 120 años, ¿cómo te vas a arreglar? ¿Eh? ¿Cómo te vas a arreglar ahí? Está muy duro, pero... Entonces, bien, yo tuve un título una vez que un señor había comprado dos lugares en una... En el Betajén. Está muy... En la noche me quedé perdido. Dos lugares 60 centímetros, por los 60 centímetros. No sé por qué a esa jebra se le ocurrió en vez de 60, 40, hacer tres lugares. Entonces vino el señor, tenía dos, él y su esposa. Entonces le dije, bueno, agarra tú y tu esposa acá, 80. Vino a ver, me dice, ajá, voy a estar muy apretado ahí.
Perdón, perdón que te conté esto que está. De noche no se cuenta esta cosa, ¿no? No se cuenta esa cosa de noche. Pero así me lo dijo de verdad. De todas maneras, vamos, o sea, la persona tiene que saber reaccionar. A veces uno no se da cuenta. No reacciona, pero yo le digo, yo no me di cuenta a veces. Saludé a uno, no saludé al otro, el otro se le quedó acá. Se le quedó acá. Porque a mí no me saluda. Ah, entonces empieza a pensar, ¿por qué no me saluda? Lo mejor que. El mejor cuadro sería que piense, no me saluda porque no tengo dinero. Está bien. No pasa nada. Vale, pero por lo menos. Pero lo peor es, ah, pero yo no valgo nada, soy un cero, a la izquierda, entonces ¿para qué valgo? Si la persona no me saluda, si la persona. Cualquier persona, cualquier este no me saluda, a mí no me ven, no valgo nada, se deprime y no sabemos a dónde puede llegar con esa depresión. Con una palabra lo levanta, hay que saber reaccionar exacto. Les cuento esto y ya acabo. Una vez había uno, se subió a un tren, ok, y de repente, un señor subió al tren. Y tenía, era un tren, digamos, como tipo camarote, que estaba uno acá y uno enfrente, una mesa en el medio, no sé qué. Él se sentó. Hoy salieron todos chistes feos, ¿no? Me salieron, no sé por qué, no lo cuentas. Se sentó y entró una muchachita. Muchacho, se sentó frente a él. De repente la muchacha se sienta al lado de él. La muchachita joven, está hablando aquí. Él sabe qué hacer. Le dice, me das todo el dinero, el celular y las tarjetas de crédito que tengas, y si no, grito y digo que te estás abusando de mí. Él, por eso digo, él quisiera reaccionar en el momento. Sacó un papel, una pluma, escribió. No digo sobre mí, que él es sordo mudo. O sea, soy sordo mudo. No escucho nada. Si me quieres decir algo, por favor, escríbelo aquí. La inteligente escribió. Me das todo tu dinero y todas tus tarjetas y todo y el celular. Y si no, grito y digo que te estás abusando de mí. Él lo agarró. Gracias. Puedes gritar todo lo que quieras. Se mete el papel en la bolsa. Eso significa una reacción de un segundo. La persona que sea inteligente reacciona en un segundo. Esto es un caso, nada que ver, pero de repente, tú eres una persona que necesita una palabra. Es una persona que está mal, es una persona que está media apagada. Acércate, dile, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo servir? Por favor, pero bien. Y eso se llama, como dice la Gemara, Ulven Shinaim Mejala. La Gemara dice, vamos a suponer, una persona no tiene lo que comer, o un bebé, ¿qué se le da? Leche. La leche es el símbolo del alimento. La leche es el símbolo de alimentarse, de vivir, la vida. Sin leche un bebé no puede vivir. La leche es el símbolo. Es la hermana, hay algo más que la leche. La Torah. Pasó que la Torah en México. Ulben Shinaim Mejalab. Esa leche que es tan importante, hay personas que necesitan más que la leche del bebé. Más. Ben Shinaim. ¿Qué es mal Ben Shinaim? ¿Cómo están en los dientes? ¿Qué decir? Sonríele. Tiene una palabra, levántalo. De esa manera vas a encontrar el mundo. No te creas más que el otro. Tú no eres más que el otro, somos todos iguales. No te creas más. Somos iguales, todos venimos de un mismo lugar. Y todos estamos, tenemos el mismo padre y todos somos iguales. No te creas más que él. Si tienes que hablarle, háblale. Y si tienes que necesitar un consejo, dale un consejo. Y si tienes que ayudar a la persona para que venga al mundo. La persona vino al mundo a ayudar al prójimo. Ya voy a acabar, son 19. La persona vino a ayudar al otro. La Gemara dice que había un jajam que se llamaba Ben Peredá. Ben Peredá era famoso, porque era famoso. Tenía un alumno, uno. La Gemara nos cuenta cosas insólitas. Acá tenemos Baruch Hashem, tantos alumnos. Digamos, alumnos, ustedes son mis maestros, pero digamos. Ahora. Él tenía un alumno nada más. Y para entender, necesitaba repetirle 400 veces. ¿Te acuerdas? 400 veces. ¿Tener una boda o tener una pieza? Ah, bien. Estás olvidando el final, ¿no? Es que me... Este rap tenía un alumno que era tan cabezadura que si jugaba una apuesta él y la mesa, ganaba la mesa. La cabezadura. Él...
explicaba, una que para, le explicaba. Me matai con dime chimabe arbi, no entendí. Me matai con chimabe arbi, no entendí. 400 veces. Después de 400 veces entendí. Un día llegó, le dijo, mi amor, mollito querido, hoy nada más tengo una boda. Hoy solito, hoy. ¿Entiende antes? Me están esperando para oficiar la boda. Por favor, te pido. Empezó a enseñarle 100 veces. No hay nada. 200 veces. No pasa nada. No entiende. 300 veces. No pasa. Dijo, bueno, voy a acabar las 400. Acaba las 400. ¿Ya entendiste? No entendí. Es que me estás haciendo a mí. Todos los días entiendes a la vez 400. Esta vez no entendiste tampoco a la vez 400. ¿Y sabes que me tengo que ir? Dice, jajam, del momento que usted me dijo me voy a ir, usted no presta atención. Shemá Israel, usted no presta atención. Agarró el jajam, mandó a otro a la boda, dijo, empezó de vuelta. Una, dos, tres, otras 400 veces, 800 veces repitió el mismo estudio. Salió una voz del cielo que dijo, Rapereda, ¿qué quieres? ¿Quieres 400 años de vida? ¿O quieres Olam Haba para toda la generación? Él dijo, yo quiero Olam Haba para toda la generación. Al fin y al cabo le dieron las dos cosas. Primero, yo pregunto, ¿qué tanto premio? ¿Por qué tanto premio? Segundo, entiendo 400 años que le van a dar, porque él pierde tiempo para tener, para recuperar, para su estudio. Pero Olam Haba, la generación, ¿qué tiene que ver? El alumno es este. A ver, ¿quién era más virtuoso? ¿Él o el alumno? Él, por lo menos, cuando repetía, estaba entendiendo lo que decía. Me mata el coye, me chema, me arbitre, por lo menos entiende lo que dice. Para el otro, el chino básico, no entiende nada. Yo tengo alumnos, le explico una vez a mi hermana, no entiende, se van. No, Jaime, se van de shiur. No entienden nada, lo que usted, estamos hablando de un tema, no entienden. Se van de la clase, una vez, una, dos. Que el muchacho se quede escuchando 800 veces una clase es porque esta generación es muy especial. Que vengan a esta hora al shiur, a las 10:30 de la noche, señoras y señores, es porque son ustedes muy especiales. Pero la pregunta es, ¿Rapereda, más ando shizao que no quiero que hacer, Rapereda? Respuesta, la persona viene al mundo para darle al otro. No importa si es uno, si es dos, si es tres. Buenas noches, gracias por escucharme y que siempre estemos contentos, alegres, que irradiemos de nuestra cara alegría. De esa manera vamos a poder contagiar a los demás. Shabbat shalom a todos.